neumáticos de alta densidad de potencia y termofotovoltaico. Bueno, ha logrado varios récords de eficiencia mundial, que es uno de los motivos por los que nos va a dar esta conferencia. Eficiencia mundial y europeos, récords europeos en células solares de concentración. Ha participado en varios comités científicos, así como en la organización de conferencias, etc. Ha sido investigador principal de más de 40 proyectos I+D. Y ha estado involucrado activamente en diversos proyectos europeos. Bien, yo creo que ya podríamos seguir, pero me ha dicho que seamos breves, y yo creo que es mejor ser breves, porque lo que nos va a decir creo que va a ser sumamente interesante. Muy bien, buenas noches a todos y buenas tardes todavía. Y en primer lugar quería agradecer al profesor Atanasio Yo por haberme invitado a dar esta charla. Lo que sí le pediría a Atanasio, si es posible, que se bajara un poquito la luz, porque al ser oscura, si no, no se van a... Eso ahora mismo. Ah, no, digamos que a ver con la suficiente nitidez. Bueno, el tema de la charla es concentración fotovoltaica con células solares de semiconductores 3.5. Está realizado dentro de la investigación que llevo a cabo en el Instituto de Energía Solar, y quisiera empezar diciendo que precisamente este año, el año 2009, se cumplen 30 años desde la fundación del instituto. Es seguro que fue el primer sitio de investigación dedicado en España a la energía solar fotovoltaica, y en concreto a la concentración fotovoltaica, seguro, y probablemente fue, junto con otro instituto en Estados Unidos, los primeros en el mundo. De tal manera que sí que es cierto que tenemos mucha experiencia en este campo. Bueno, sin más dilación, voy a pasar a describiros el índice, que tiene 8 puntos. El primero, haré una pequeña introducción sobre las distintas energías que podemos utilizar, y luego pasaré a ver el mercado fotovoltaico español, el gran boom que he experimentado, y fundamentalmente está basado en las instalaciones conectadas a la red eléctrica. Después hablaré de los límites del rendimiento de las células solares y el por qué las células solares multiunión son importantes a la hora de sobrepasar los límites que se creían de la energía solar fotovoltaica. Luego hablaré de la concentración fotovoltaica en sí, que es el tema básico de la conferencia, y a continuación hablaré de 2.1 del modelado de esas células solares y de cómo se fabrican esas células solares, para empezar a terminar la charla hablando de la situación actual en el mundo y de cuáles son las perspectivas que se auguran para este tipo de tecnología. Y finalmente resumiré y concluiré la charla. Bueno, me gustaría empezar con lo que se denomina el balance energético, empezar diciendo que la famosa frase de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, eso es cierto, pero está mal. En el sentido de que la materia sí que se recicla, pero la energía no. La energía se usa y a partir de que la usamos se empieza a degradar. Es decir, cuando enchufamos a la red eléctrica cualquier aparato, esa electricidad produce el funcionamiento adecuado de ese equipo, pero también genera calor, y ese calor que proviene de la energía eléctrica se pierde de manera irremediable, ¿no?, para un uso razonable de la energía. Bien, a la hora de ver cuáles son las distintas energías que podemos utilizar, pues siempre se habla en términos de unidades que a la gente le suena a veces muy raras. Por ejemplo, hablar de teravatios o hablar de millones de toneladas equivalentes de petróleo suele ser complicado. De tal manera que voy a utilizar una unidad que es relativamente fácil de ver, que es todo, o sea, es una unidad no física, sino que es una unidad centrada en el hombre, antropogénica, que lo que dice es ver todo lo que gasta la humanidad en un año en cualquier tipo de utilización energética, bien sea eléctrica, transporte, quema de combustible de cualquier tipo. En el año 2009, que más o menos está poblada la Tierra por unos 7.000 millones de personas. Bueno, eso se cifra en unas 10.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo en ese año, en este año, o lo que es lo mismo, 125.000 teravatios. Pero esos números, que son complicados de manejar, nos olvidamos de ellos y hablamos de una unidad antropogénica. Es decir, para que la humanidad funcione en el año 2000 necesita una UA, una unidad antropogénica. Bueno, pues lo que está claro es que ahora mismo los combustibles de los que estamos tirando, carbón, petróleo, gas natural, suministran eso sin ningún problema, y la humanidad sigue adelante y cada vez consume más. Pero el problema no es que sea capaz de suministrarlo, sino cuánto va a durar.
Y el tema es que el carbón se aventura que va a durar unos 220 años. Son previsiones, por supuesto, pero no va a haber unos grandes cambios. El petróleo del orden de 40 años, el gas natural 65. La fisión nuclear, si se llegara a controlar, sería claramente la solución. Tendríamos para lo que queda de humanidad y más, para al menos 1.000 millones de años. Y la fisión nuclear, que es la que actualmente se emplea en las centrales nucleares que conocemos, dependiendo de las variaciones del combustible, del tipo de reactor que se utilice y de cómo se haga el reciclado de esos residuos, las estimaciones varían desde un número pesimista en torno a 175 años hasta un número optimista de 5.000 años. Con lo cual lo que vemos es que los combustibles fósiles, nos queda poquito de ellos, la fisión nuclear sería lo que siempre se ha de dar la panacea y, de momento, si no queremos contaminar mucho con CO2, la fisión nuclear parece que es la única que puede suministrar energía suficiente. El problema es que, como todos sabemos, la energía nuclear despierta mucho rechazo social y España, desde luego, es uno de los países en los que más rechazo social hay. También otros países, fundamentalmente el centro de Europa, básicamente Alemania. Eso ha hecho que se busquen cada vez más energías que no se consuman y que se agoten, en el sentido de que se use y se acabó, sino que permanentemente tengamos un aporte de combustible, lo que se llama las energías renovables. Bueno, pues entonces, si hablamos de las energías renovables terrestres y pensamos, por ejemplo, en la geotermia, pues eso de las distintas capas que hay con distintas temperaturas en la Tierra, o hablar de las mareas, la utilización de las mareas, estos dos tipos de energía, la geotermia y la mareomotriz, podrían darnos 2,5 watts y la mareomotriz 0,25. Esto es un cálculo, digamos, optimista, basado en el recurso total que hay en el planeta. ¿De acuerdo? Si se utilizara en todo el planeta con un 100% de eficiencia, luego entonces esto va a ser bastante más pequeño. Bien, eso de respecto a las energías terrestres. Pero quizá la energía más importante es la energía solar, entendida como la interacción solar con los distintos elementos. Gracias a la interacción del sol con el agua tenemos energía hidroeléctrica, o gracias a la interacción del sol con el viento tenemos energía eólica, o con las plantas vamos a tener biomasa. Y por supuesto, por luz y calor podemos tener energía solar fotovoltaica y térmica. Bueno, cuando se hacen los cálculos en base a lo que os he comentado antes, resulta que la energía hidroeléctrica, aprovechando todas las cuencas de los ríos del mundo de manera eficiente, podría suministrar nada más 0,1 unidad antropogénica. Luego vamos mal. La energía eólica, si se aprovechara todas las zonas de alta densidad de vientos, llegaríamos a 0,1, biomasa 1. Luego, claramente, las energías renovables hasta ahí no pueden suministrar todo lo que se necesita. Y la gran diferencia está en la energía solar, entendida como aporte de calor y de luz, que suministraría 10.000 veces lo que consumimos ahora al año toda la humanidad. ¿De acuerdo? Luego, entonces, la energía solar parece como la única energía renovable que tiene un recurso energético suficiente para darnos la energía que necesitamos. Este número tiene truco, y lo matizaré luego dentro de un ratito, porque en este número, por ejemplo, se está considerando la energía solar que llega a los océanos, y como sabéis son las 3/4 partes de la Tierra, y ahí no se puede aprovechar de manera muy eficiente la energía solar, no se pueden poner paneles. Entonces, este número lo vamos a matizar y se va a reducir mucho, pero desde luego de todas, la única que tiene recursos suficientes es la solar. Bien, todos estos motivos hacen que algunos datos del por qué la energía solar ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años estén basados en cosas como estas. Si ya centramos el aporte del sol a un sitio como la Comunidad de Madrid, resulta que toda la energía solar que se recibe en la Comunidad de Madrid nos podría dar 166 veces la energía que consumimos los casi 6 millones de habitantes, 5 y pico, que estamos en la Comunidad de Madrid. No solo en términos de energía eléctrica, sino en términos de energía de transporte, gasolina, etc. Luego, en la línea de lo que hablábamos antes, la energía solar proporciona un recurso ingente. Bien, por otro lado, en los últimos años se ha establecido el protocolo de Kioto, que todos conocéis, en donde se promueve la utilización de energías no contaminantes de CO2, y por lo tanto la energía solar es un aporte importante. Además, la Unión Europea se comprometió en el año 2007
a que el 20% de la energía primaria consumida en Europa fuera de origen renovable. Y primaria, insisto, no solo es eléctrica, sino que es combustible, transporte, combustible de aviones, de coches, etc. Y además, en el caso español, se produjo un excelente marco regulador para la energía eléctrica en régimen especial, proveniente de origen renovable, pero que en el caso fotovoltaico fue especialmente bueno en este periodo, desde el año 98 hasta el 2008. Eso hizo que, como veis, la potencia fotovoltaica instalada en España fuera creciendo en el año 2004, 2005, 2006, pero que a partir del 2007, donde hay un decreto muy importante, resulta que casi lo que se hizo, o sea, no se podía evaluar las cosas año a año, sino que había que hacerlas mes a mes. De tal manera que lo que se instalaba en un mes en España era lo equivalente a todo lo que se había instalado históricamente. Era un crecimiento exagerado. De tal manera que a finales de septiembre de 2008, hace prácticamente un año, había casi 4 gigavatios instalados y ya casi el 4% de la potencia eléctrica total que se producía en España provenía de origen fotovoltaico. Luego ya pasaba de ser una energía residual, donde a lo mejor producía del orden del 1 por 10.000 o el 1 por 100.000 de la electricidad, a producir un 4%, o sea, un número ya que empezaba a ser considerable. Bueno, todo este tipo de circunstancias y el hecho de que, bueno, yo me había dedicado siempre a la investigación y poco a cosas de lo que era el sistema global, pues me animaron en el año 2001-2002, cuando empezaron a salir las primeras legislaciones fotovoltaicas, a montar una instalación conectada a red en mi casa. Este es el aspecto que tiene, donde estos son los paneles fotovoltaicos que están montadas en una especie de pérgola. Esta es la visión esta visión es justamente la que se tendría pues desde ahí arriba. Como veis, es relativamente amigable en el sentido de que se puede hacer vida debajo sin ningún problema. Los paneles son semitransparentes y el campo tiene una potencia de 5,3 kilovatios, dos inversores de 2,5, y tiene un contador de compraventa, de tal manera que lo que hace es que esta instalación produce electricidad y a través del contador la vende a la red eléctrica. Entonces, la compañía encargada de suministrarme la electricidad, que tiene un contador, en mi caso, de compra de electricidad, la persona que va a leerlo también lee el contador de venta y ve lo que mi instalación ha inyectado a la red. Y por esa inyección a la red, la compañía eléctrica paga. Bueno, pues después de todos estos años, de estos 4 o 7 años que empezó en el 2003, pues gracias a ese contador yo iba tomando nota de lo que se iba produciendo casi día a día y cada 2 o 3 días, y aquí veis la electricidad generada en términos de kilovatios hora a lo largo de todos los meses del año y a lo largo de todos estos años, ¿no? Veis que suele haber una cierta dispersión porque la irradiación solar es, por definición, dispersa y variable, pero bueno, este dato no es muy importante, aunque veis claramente el abombamiento, la mayor producción en el verano, pero quizá lo que sea más importante es esta gráfica, en donde yo lo que iba haciendo era el ir apuntando el consumo de toda mi vivienda a lo largo de esos 2 meses en rojo, y para exactamente el mismo periodo apuntaba lo que había inyectado a la red eléctrica, es decir, el consumo respecto de la generación de mi instalación. Entonces veis que obviamente en los meses de invierno el consumo es mayor que el de la generación, pero todo este periodo de estos 6 o 7 años integrados sale el número de que la generación fotovoltaica ha sido un 16% mayor que todo lo que se ha consumido en mi casa. Y bueno, pues hablamos de iluminación, de hornos, lavadoras, frigoríficos, en fin, que esa especie de mito que la energía solar vale para aplicaciones aisladas y que enciende poco más que una bombilla, como veis, no es cierto, ¿eh? Y que sirve perfectamente como una instalación no demasiado grande para abastecer, por supuesto, viviendas unifamiliares, y en términos de centrales puede suministrar una parte muy importante de la energía eléctrica que se produce. Y desde luego el análisis económico y de subvenciones de toda la instalación era este, donde todos estos fueron los gastos de la instalación, lo que costó, pues veis que eran 5 kilovatios y pico, es decir, un kilovatio de electricidad fotovoltaica costaba del orden de unos 6.000 euros aproximadamente, muy caro, muy caro. Era el año 2001, 2002, más luego IVA bancario, hay que constituirse como compañía, más como uno recibe dinero de la compañía eléctrica, también tiene que
declarar a su Hacienda y pagar. Bueno, hasta ahora los gastos fueron de 45.000 euros y los ingresos fueron de, en primer lugar, en aquel momento la Comunidad de Madrid, al igual que otras, daba subvenciones a fondo perdido en una parte de la instalación, y la subvención fue esa. Pero después había algunos tipos de grabaciones, por ejemplo, se devolvía el IVA, había una deducción de Hacienda por energías renovables, y luego lo que es más sobresaliente es la cantidad que la compañía eléctrica, en mi caso Iberdrola, me ha ido pagando por la electricidad que yo he inyectado a la red. A lo largo de 80 meses ha sido de casi 17.000 euros. Con lo cual, cuando sumamos todo hasta agosto de 2009, pues sale 51.000 euros. Es decir, que toda la inversión estaba amortizada en 5 años, que es un número yo creo que muy razonable, y desde los 46.000 casi a los 51.000 se había producido una ganancia de 6.000 euros. Es decir, en términos empresariales, uno hace una inversión, la amortiza en 5 años y a partir de ahí le empieza a ganar dinero. Y estas instalaciones tienen una vida típica de 25 años, es algo bastante habitual. Luego, en términos económicos, es una muy buena inversión. Y eso se ve mejor quizá en esta gráfica, en donde lo que hice fue ir un poco más lejos y decir, bueno, ¿qué pasa si esos costes de instalación se meten en la hipoteca de una vivienda? Es decir, la vivienda viene con su instalación fotovoltaica, se incluye en la hipoteca, que va a tener un tipo de interés mucho más bajo, y vemos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues todas estas barras serían, desde que empezó mi instalación en el año 2003, lo que producía, lo que generaban al año, pues al principio 1.600 euros, 1.700 euros. Con el paso del tiempo esto iba incrementando porque la prima, lo que paga la compañía eléctrica, va aumentando con el IPC. Bueno, y esta otra gráfica sería el acumulado de todas estas barras y se lee en esta gráfica. Entonces, como veis, la amortización en ese caso, luego de producirse en 5 años, se produce un poco más porque hay que pagar los intereses, son 6 o 7 años, pero el beneficio al cabo de 25 años para una vivienda unifamiliar es de 55.000 euros. Cuando uno divide esta cantidad entre los 25 años, sale una rentabilidad anual, año a año, de un 7,4% durante todos los años. Yo no conozco muchas inversiones que sean legales, que permitan obtener asegurado un 7,4% año a año al cabo de 25 años. Eso, es decir, la rentabilidad en términos económicos, es lo que hizo que hubiera una entrada masiva de capital y de inversores en España y que se produjera un boom de la energía solar fotovoltaica, de tal manera que uno ya va en tren o va en coche y empieza a ver con cierta asiduidad campos de sistemas fotovoltaicos. Bueno, eso hacía que obviamente las compañías tuvieran que pagar mucho dinero. Las compañías no lo pagaban, era el gobierno, dicho de otra manera, todos nosotros, los contribuyentes, los que pagábamos a la compañía, y la compañía se lo daba a esas centrales, y era un dinero importante, de tal manera que se creó un nuevo Real Decreto en el año 2008, según decía en el preámbulo, para asegurar el crecimiento del sector fotovoltaico, nada más lejos. Lo que ocurrió es que si en el año 2007, cuando habéis visto la gráfica anterior, empezó a haber un boom de la energía solar fotovoltaica, el precio que se pagaba para instalaciones de menos de 100 kilovatios, la mía era de 5, se pagaba 0,44 euros el kilovatio hora, es decir, aproximadamente 5 veces más que lo que pagamos nosotros en el recibo eléctrico. Y que para instalaciones mayores de hasta 10 megavatios o de hasta 50 megavatios tuvieran esos precios. Resulta que el nuevo Real Decreto hace dos cosas, distingue entre instalaciones en suelo y en tejado. Las instalaciones en suelo, que son el 90 y tantos%, le baja la prima del orden de un 20 y tantos, 30% hasta 0,32, ¿de acuerdo? Pero el problema no está ahí. El problema está en que esta prima nada más se le paga a los 133 primeros megavatios instalados en ese año. Si os recordáis, en el año 2008 se instalaron 2.000 megavatios o algo más, luego los 133 primeros megavatios cogían esta prima, el resto se quedaba sin nada. Entonces, todos los inversores, ante esta indefinición, ante esta inseguridad, dejaron de invertir en España. ¿Qué ha ocurrido? Que si en el año 2008 se instalaron del orden de 2.000 megavatios, en lo que va de año, no sé si se han instalado 20, se ha caído 100 veces.
Y si en España había más o menos unos 20.000 empleos creados en fotovoltaico, se ha destruido más de la mitad. Luego, menos mal que iba a asegurar el crecimiento del sector fotovoltaico. Pero bueno, esto tiene otras connotaciones que, si queréis, luego en el tiempo de preguntas podemos hablar de eso. Bien, esa situación hace que en los números que os he presentado antes, de mi instalación, desde luego ya no hay subvención, con lo cual la amortización sin subvención pasa de los 5 a los 11 años, porque esto va y se tacha. Pero además, si le quitamos la subvención, le quitamos la prima y con un límite de instalación anual, pues entonces ya la amortización es a los 20, 22, 25 años. Es decir, uno hace una instalación, una inversión, la amortiza en 25 años y no le gana nada. En términos empresariales es un desastre, evidentemente, con lo cual nadie está invirtiendo ya en fotovoltaico en España. Pero bueno, eso es una consecuencia de que el mercado es un mercado muy intervenido y muy dependiente del legislador que haya en ese instante. Y todo está basado en que el precio real de la electricidad fotovoltaico es muy elevado y hace falta de primas, hace falta de estímulos para que se desarrolle. Entonces, este es un poco el marco que quería contaros, y ahora vamos a ver qué se puede hacer para, desde un punto de vista de universidad, de investigación y de desarrollo, se pueda bajar el precio de la electricidad. Bueno, para eso habría que empezar viendo cuáles son las células solares más habituales. Nos metemos ya un poco más en ciencia y en tecnología y menos de economía. Los materiales fundamentales con los que se hacen las células solares son estos: silicio monocristalino, multicristalino, silicio amorfo y capa delgada. Estas son las eficiencias típicas comerciales, y estos son los porcentajes que copan cada uno de esos materiales el mercado mundial. Aquí tenéis una foto representativa de cada uno de ellos. Y los problemas, el problema que se ve para que el precio sea muy elevado: todos habéis oído probablemente que ha habido una escasez de silicio en los últimos años, aunque eso ha sido coyuntural y se ha resuelto ya, o se está en vías de resolver. Pero el problema inherente del por qué el precio de la energía solar es muy elevado es por la eficiencia. La eficiencia de las células solares es muy limitada. 13-17% en el caso de silicio, se podría llegar al 20% o algo así, pero eso es muy poco. Bien, ¿por qué o cómo funciona una célula solar y esa eficiencia es limitada? Bueno, pues si pensamos en un símil sencillo con el de una presa, imaginaos que nosotros tenemos aquí una presa con una turbina que es capaz de producir electricidad si la presa la llenamos con agua. El símil sería la célula solar a la de la presa, y el llenarla con agua es echarle luz a la célula solar para que produzca electricidad. Bueno, pues nosotros podemos utilizar algún método de energía imaginario para coger el agua que tenemos aquí y subirla. Pero claro, si cogemos el agua y la subimos aquí, estamos gastando energía, pero no nos vale. Si la subimos aquí, tampoco nos vale. Si la subimos aquí, tampoco nos vale, ¿vale? Y estamos gastando energía. Si la subimos aquí, o la zona roja, y empezamos a meter agua, ya sí que nos vale. Y esa, digamos, es la buena. Pero claro, también podemos subir el agua con mucha energía, digamos hasta unos cuantos metros, y luego cae. Esto es altura perdida, porque desde luego lo que va a importar a la hora de generar electricidad es esta altura H, la altura H que hay desde aquí hasta aquí, que es la que hace que la turbina genere electricidad. Por lo tanto, toda esta energía que hemos gastado en subir el agua hasta aquí se pierde en forma de calor, la energía se degrada. En el caso de una célula solar es muy similar. Aquí se está representando el espectro solar, ¿de acuerdo? El espectro solar en términos de longitud de onda, que son los colores de la luz. Bueno, pues cuando uno tiene una célula solar, es como si la célula solar nada más pudiera ver eficientemente una parte de esos colores. Por lo tanto, en el caso del silicio, nada más es capaz de ver desde aquí hasta aquí lo que está azul, y lo que está en marrón se lo pierde. Eso sería en el caso del agua como si la subiéramos aquí, es decir, no es capaz de bombear agua hasta arriba. Y la parte que está en morado sería la parte perdida en calor, es decir, sería que nosotros subiéramos energía hasta arriba y la dejáramos caer. Toda esta altura la estamos perdiendo. Con lo cual, una célula solar no puede llegar a eficiencias del 90 o del 100% por estos dos motivos: porque nada más ve una parte del espectro, y porque la parte del espectro que ve hay fotones que llegan con tanta energía que realmente toda la energía que sobra se pierde en forma de calor. En el caso del silicio, por ejemplo, una potencia
potencia obtenible sería en el entorno del 20% algo así. Muy bien, y eso se puede ver, esa grafiquita que tenía antes, se puede ver de una manera un poco más agrandada aquí, en donde lo que, en términos de termodinámica, el Sol es un cuerpo negro que está a unos 6.000 grados Kelvin, y el problema es que el espectro solar, como os he dicho, no se explota adecuadamente. Si cogemos la eficiencia de Carnot, que es 1 dividido entre la temperatura a la que queremos hacer funcionar algo, es decir, temperatura ambiente, 17-20 grados centígrados, dividido entre la temperatura de la fuente, que en este caso es el Sol, y sería los 6.000 Kelvin, la eficiencia de Carnot habla del 95%, es decir, lo máximo que le podríamos sacar a una célula solar sería el 95%. Y ya hemos visto que no, se le sacó un 20%, por lo que os acabo de comentar, ¿no? Es decir, hay pérdidas aquí y hay pérdidas aquí. Si hacemos los números al revés y vemos que en el caso de una célula de silicio que fuera ideal, que no tuviera pérdidas, etcétera, etcétera, la eficiencia de la célula de silicio fuera del 36%, ponemos aquí el 36%, ponemos aquí la temperatura ambiente y despejamos cuánto vale la temperatura. Bueno, pues sale 470 Kelvin. Es decir, que es como si nuestro Sol, en lugar de estar a 6.000 Kelvin, está a 470 Kelvin. Es decir, la célula solar está viendo un Sol degradado, para entendernos. Bueno, bien. Bueno, ¿se puede solucionar esto? Bueno, pues la respuesta es que afortunadamente sí se puede solucionar. Y ese es el concepto de las células multiunión. Estas células multiunión aprovechan mucho mejor el espectro solar. Como os acabo de comentar, resulta que si la célula solar, que es básicamente una unión PN y que en términos de teoría de semiconductores se ve como una banda de conducción y una banda de valencia que es capaz de aprovechar solo unos ciertos fotones, y lo podemos ver aquí en términos del espectro que os he presentado antes, donde nada más ve los fotones con estos colores y además todo esto lo acabas aprovechando, pues se puede ir a una opción en la que pongamos varias células solares de distintos materiales apiladas una encima de otras. De tal manera que si aquí tenemos la célula solar 1, 2 y 3, cada una de ellas de distintos materiales, y las diseñamos de tal manera que cada material esté hecha de un semiconductor con un gap, con una energía gap diferente, lo que tendremos serán células que verán partes distintas del espectro. Y como podemos hacer ingeniería de materiales con estos semiconductores, podemos poner una célula, dos células, tres células, cuatro células, cinco células, podríamos poner tantas células como quisiéramos. De tal manera que con el concepto de célula multiunión estaríamos viendo todo el espectro solar. Luego entonces las pérdidas por aquí, digamos en horizontal, las suprimiríamos. Y las pérdidas en vertical las suprimiríamos también de una manera muy importante, porque estaríamos cogiendo un semiconductor muy adaptado a un rango espectral muy concreto. Luego entonces todo va en la buena dirección, es decir, de esta manera podemos subir la eficiencia hasta casi ese 95% de manera ideal. Problema, porque nunca las cosas todas son tan sencillas, estas células solares son muy caras. Y son muy caras porque están hechas de semiconductores 3.5. Los semiconductores 3.5 son compuestos artificiales que están hechos a base de coger un elemento del sistema periódico de los elementos del grupo 3 y otro del grupo 5. El silicio y el germanio, que son sido semiconductores tipo, son del grupo 4. Bueno, pues un semiconductor 3.5 típico es el galio y el arsénico, que se llama arsenio de galio. Otro es el antimonio de indio, el fosfuro de galio, etc. Bueno, entonces, si nosotros hacemos combinaciones en el laboratorio artificiales de distintos elementos, podemos llevar a cabo una auténtica ingeniería de materiales y, por lo tanto, conseguir semiconductores 3.5, que los estáis viendo aquí, en donde cada uno de ellos tenga una longitud de onda, la que sea. El espectro solar cubre todo este rango de longitudes de onda. Y como veis, hay semiconductores 3.5 bajo demanda, antimonio de galio, fosfuro de indio, arsenio de galio, antimonio de aluminio, etcétera, etcétera. Luego, con semiconductores 3.5 podemos formar células multiunión a base de todas las uniones que queramos y aprovechar todo el espectro solar. Pero acabamos de decir que son muy caras. Entonces, tendríamos células muy eficientes, pero muy caras. Seguimos teniendo el problema del precio. Bueno, pues quien acaba de resolver esto es la concentración fotovoltaica mediante la concentración óptica. Si lo caro es la célula solar porque utiliza semiconductores 3.5, ¿hay alguna manera de utilizar poco material semiconductor? Y la respuesta es que sí.
si lo que cogemos es coger una célula de un material 3.5, como por ejemplo el xenón de galio, y lo colocamos dentro de un sistema óptico, esto es una lente que es un sistema primario, un secundario, en donde el trazado de rayos va a hacer que todos los rayos solares converjan en la célula solar. Dicho de otra manera, una célula solar pequeña metida dentro de un sistema de concentración es equivalente a tener una célula solar con todo este tamaño, pero con una eficiencia muy elevada. Por lo tanto, la concentración fotovoltaica lo que hace es sustituir el área de célula solar, que es cara, por elementos ópticos, que son muy baratos. Y se acaba definiendo un nivel o un factor de concentración, que se suele llamar X, que no es nada más que dividir el área de la óptica entre el área de célula solar. De tal manera que si nos sale aquí un factor 100, lo que significa es que la célula solar es 100 veces más pequeña que la óptica, pero además eso es lo que va a ser el factor de concentración. Dicho de otra manera, si nos sale un factor 100, significa que va a concentrar la luz del sol 100 veces. Bueno, y esto de la concentración fotovoltaica, que parece un poco artificial, que desde luego lo es, ¿eso es raro o no es raro? Bueno, pues la respuesta es que no es nada raro. Y la cosa es cómo no se nos habrá ocurrido antes. Si os fijáis, la humanidad siempre ha utilizado energía concentrada, no sabemos utilizar otro tipo de energía. Cuando cogemos energía en una presa hidráulica, esa presa lo que está es recogiendo agua de muchísimos sitios. Está recogiendo el agua de kilómetros y kilómetros cuadrados, que las pone en una presa, la concentra y luego es capaz de producir energía eléctrica. Cuando nos vamos a energía eólica, uno no puede poner molinos en cualquier sitio, nada más lo tiene que poner en aquellas regiones donde el régimen de viento ya se sabe que es muy concentrado frente a otras. Pero si nos vamos a cosas como el carbón, el petróleo o el gas, desde luego es evidente que el carbón, el petróleo y el gas llevan durante millones y millones de años aprovechando la energía de fosas tectónicas, de aplastamiento, de presión dentro de la corteza terrestre, y que han utilizado plantas, han utilizado restos de animales, etc. Es decir, utilizamos energía concentrada al cabo de millones de años. Y el caso de la biomasa, por ejemplo, cuando cogemos leña para quemar, pues estamos cogiendo ramas de un árbol que tiene 30 años, que ha recibido durante 30 años energía solar y ha recibido durante 30 años aporte energético del suelo, del agua, etc. Luego, la humanidad siempre ha utilizado energía concentrada, como parece lógico que hagamos lo mismo para la energía solar. Bien, si recordáis al principio de la charla, os decía que el recurso solar que nos llega a la superficie terrestre es de 10.000 veces unidades antropogénicas, es decir, 10.000 veces la energía que necesita la humanidad. Vale, pero esto hay que ponerle descuentos. Y los descuentos son, por ejemplo, hay que quitarle las 3/4 partes que están cubiertas por los océanos. Luego ya de 1.000 nos quedamos en 2.000. Después resulta que, bueno, en las tierras emergidas no se puede poner paneles en todos los sitios. No tiene mucho sentido ponerlo en la Antártida, ni tiene sentido ponerlo en Escandinavia, ni en muchos sitios así. Entonces, de ahí es que descontar de las tierras emergidas las que tienen un cierto nivel de irradiación solar. Con eso nos vamos a números como del 2% aproximadamente útiles para poder ser utilizados. Pero además, una vez que nos centráramos ahí, a los sitios en los que habría que poner paneles solares, pues como acabamos de ver, las células solares tienen una cierta eficiencia. Si suponemos que las células que utilizamos son de silicio del 13%, estas 10.000 unidades antropogénicas se nos quedarían en 5,2. Luego, entonces, una vez hechos los descuentos, la primera conclusión que sacamos es que la energía solar fotovoltaica tiene recursos y medios suficientes para proveer toda la energía eléctrica que necesita la humanidad, ahora mismo. 5 veces en concreto. Pero bueno, obviamente el consumo eléctrico va a seguir creciendo, el número de habitantes que se van a incorporar al consumo eléctrico va a ir creciendo, con lo cual esto no conviene dejarlo ahí. Pero si os fijáis, hemos llegado a este 5,2 utilizando células solares del 13%. Luego es imperativo el seguir aumentando la eficiencia, no solo por coste, sino por esto. De tal manera, si nos fuéramos a células solares del 26%, esto ya no sería de 5, sino sería del 10. Si tuviéramos células del 50%, tendríamos 20 unidades antropogénicas, es decir, para 20 veces la población que tenemos ahora mismo, o consumiendo la de ahora 20 veces más. Es decir, no habría problema. Bueno, pues entonces parece que la concentración luminosa va
basada en células multiunión de semiconductores 3.5 tiene todo para poder ser una opción de futuro. Bueno, pues vamos a ver por qué esos sistemas de concentración ya se están fabricando. En concreto, por ejemplo, aquí veis cómo es un sistema de concentración típico, donde aquí están los paneles que incorporan las células solares de semiconductores 3.5. Estas células solares, ahora os comentaré, ya dan eficiencias del 30 o 40% de manera, o sea, en ámbito comercial, no solo en el laboratorio. Y aparte de eso, tienen que tener, aquí arriba se ven unos sistemas ópticos, y tienen que tener, se montan en un pedestal, y este pedestal lo que hace es girar al sol, o sea, perdón, girar en torno al sol. De tal manera que estos pedestales, estos seguidores, van teniendo una inclinación en dos ejes y van siguiendo permanentemente al sol para aprovechar de manera más eficiente esa energía. Bueno, ¿y qué es lo que tienen que tener los sistemas de concentración, o qué es lo que podemos esperar en términos económicos? Bueno, pues las cuatro partes que componen un sistema de concentración es el tracking, es decir, el seguidor, el seguimiento, el módulo que incorpora la óptica y la célula solar. Bueno, en el grupo de investigación de semiconductores 3.5 nosotros nos centramos en las células solares, y lo que propusimos hace tiempo es que había que hacer células solares eficientes, como os he comentado, aunque fueran caras. El caro se acababa eliminando si utilizábamos concentración fotovoltaica. Bueno, cuando se hace un análisis de costes de todo el sistema, se ve que se podría producir electricidad de origen fotovoltaico en un sitio como Madrid a un precio inferior a los 3 céntimos de euro por kilovatio hora. Y el precio actual de la red eléctrica española, del MIS, de todas las energías eléctricas, está en torno a 5 o 7 céntimos por kilovatio hora. Luego, entonces, ya no hablábamos de que estuviera subvencionado, ¿no?, sino que directamente la energía solar fotovoltaica sería más barata, una de las más baratas del sistema eléctrico español, y por lo tanto no necesitaría subvención. Otro dato es que una instalación fotovoltaica, en mi caso, por ejemplo, me costó a 6 euros el vatio pico. Nadie en su casa, si no tiene subvención, se gasta 35.000 euros en poner unos paneles, mientras que esto estaría por debajo de 1 euro vatio pico, es decir, mi misma instalación costaría del orden de 5.000 euros, y eso ya como que es más apetecible o más asequible a mucha gente. Bueno, pues con estos datos el profesor Luque hizo hace unos años un modelo en el que preveía cuánto iba a ser el aporte de la electricidad solar fotovoltaica a la electricidad total, y bajo muchos condicionantes. Entonces veía que, claro, dependiendo de la subvención, del precio, etcétera, iba a ir copando un porcentaje relativamente grande o pequeño, salvo que se produjera un breakthrough. Breakthrough es una tecnología que de repente aparece de manera novedosa en el mercado, que baja mucho el precio con unas prestaciones impensables tan solo hace unos años, y entonces eso crea una revolución en el mercado. Bueno, si se produciese breakthrough, resultaba que en el año 2025 las predicciones indicaban que el 22% de la energía eléctrica mundial sería de origen fotovoltaico, y en el 2050 algo más del 34%. Este modelo está hecho a finales de los 90, y bueno, esto está aquí, digamos que no está suficientemente aumentado, pero los puntos de la previsión se han ido cumpliendo escrupulosamente. Luego, todo parece indicar que es un modelo razonablemente bien estructurado y bien fundamentado, y que por lo tanto, si somos capaces de tener una tecnología fotovoltaica de estas características, su penetración en el mercado va a ser muy, muy grande. Bueno, y otra cosa es que yo os estaba hablando de concentración fotovoltaica, de un número de veces la luz del sol, es decir, ese nivel de concentración, pero la pregunta que se plantea uno es qué nivel de concentración, a cuánto hay que concentrar la luz del sol para que esto sea rentable. Bueno, pues cuando uno calcula el precio, el coste nominal de una instalación fotovoltaica llave en mano conectada a red, resulta que ve que la instalación depende, el precio por supuesto depende de la eficiencia de la célula solar, como es obvio, cuanto mayor la eficiencia va bajando el coste, pero también depende en muy buena medida del nivel de concentración. No es lo mismo que se concentre la luz 400 veces que 1500 veces. Por ejemplo, si hacemos una comparación, un sistema que utilice células solares bajo una concentración luminosa de 400 soles, con células de eficiencia del 40%, tendría el mismo precio, más o menos,
que un sistema que utilizara células mucho menos eficientes del 28%, pero trabajando a 1.500 soles. Luego, la concentración es un factor fundamental a la hora de reducir costes. Y eso, en este caso, está calculado para dos escenarios distintos. Uno, que es que la producción acumulada en todo el mundo fuera de 10 megavatios, o que la producción acumulada fuera de 1.000 megavatios. Esto es lo que se llama el aprendizaje de la industria. Cuando la industria va produciendo y va aprendiendo, va reduciendo costes, obviamente. Entonces, como veis, la jerarquía de todos los factores que gobiernan los costes es, en primer lugar, el aprendizaje. Cuando tengamos muchos megavatios producidos, el precio habrá bajado. Pero claro, para que eso se produzca, tiene que haber un tirón de la demanda inicial. Entonces, para que haya un tirón de la demanda inicial, en las etapas en las que se ha producido poco, tiene que ser barato. Y para que sea barato, los factores que lo controlan fundamentalmente es el nivel de concentración, la concentración luminosa, y la eficiencia. Hablar de eficiencia significa hablar de eficiencia a un cierto nivel de concentración luminosa. Y el porqué de eso se ve en esta gráfica, en estas dos gráficas, en donde se ve la distribución de costes de una instalación completa. Lo que os decía antes es que las células solares multinodo son muy eficientes, pero son muy caras. Si se utiliza concentración, se disminuye su área y, por lo tanto, su contribución al coste. Bueno, pues si tenemos células muy eficientes del 40%, pero que estén trabajando, por ejemplo, a tan solo 250 soles, resulta que el reparto de costes se lo lleva el 66% la célula solar, que es lo caro. Y, por lo tanto, acaba dando un precio, por ejemplo, de 3,8 euros por vatio pico. Después, la estructura, el seguidor, cosas como la tierra y la preparación se llevan nada más el 1%, la óptica el 5%, el equipamiento eléctrico de inversores, transformadores, etcétera, el 7%. Bien, por contra, si nos vamos a células solares, aunque sean menos eficientes, pero como os he dicho antes, que trabajen una concentración mucho más elevada, por ejemplo, de 1.000 soles, va a resultar que ahora el precio de la célula solar, que es lo caro, tiene una contribución de tan solo el 33%. Y por lo tanto, eso va a hacer que, como lo caro es la célula solar, pero contribuye menos que aquí, el precio final va a ser de 2,4 euros, en este caso, por vatio pico. Luego, no solo hay que fijarse en la eficiencia, sino también en el nivel de concentración. Hay que ir a concentraciones cuanto más altas, mejor. Pero no solo por eso, sino porque además la concentración permite un aumento de la eficiencia. Si uno recurre a límites termodinámicos y ve cuál es la eficiencia de la célula solar en función de la concentración, lo que se ve es que para, por ejemplo, un número infinito de uniones, como os contaba antes, que estaba limitado inicialmente por el límite de Carnot, pero luego tiene otros límites, lo máximo que podría conseguir una célula solar de infinitas uniones sería aproximadamente el 86,4%. Ese límite es inviolable, puesto que proviene de la termodinámica. Ese es el máximo al que podemos aspirar. Pero además veis que aumenta con la concentración. Y para una célula solar, pues que no tenga infinitas uniones, sino de dos o tres uniones, pues veis que las eficiencias oscilan del 30, 40, 40 y tantos por ciento, pero aumentan siempre con la concentración. Luego, la concentración no solo ayuda a disminuir el coste, sino que desde un punto de vista de funcionamiento interno de la célula solar, aumenta su eficiencia. Bueno, pero tiene un problema, y es que como estamos iluminando la célula solar con mucha luz, va a producir mucha más corriente. Y si va a producir mucha más corriente, las resistencias que tiene cualquier dispositivo va a producir unas pérdidas ohmicas altas. Y eso hace que si la célula solar no se hace bien, a partir de un cierto nivel de concentración, la eficiencia empieza a caer. Eso es porque está limitada por resistencia serie. Ese es uno de las causas fundamentales del por qué las células solares de concentración han tardado mucho tiempo en hacerse bien. Bueno, entonces nuestra estrategia es utilizar células solares multiunión trabajando a muy altas concentraciones y que tengan muy baja resistencia serie. Y nosotros hablamos de muy altas concentraciones, como os he dicho antes, o de ultra high concentration, cuando tenemos niveles superiores a los 1.000 soles. Bien, ya tenemos un poco las bases establecidas, vamos a ver cómo conseguir esas células. Bueno, este es el esquema, esta es la sección de una de estas células, de una célula de triple unión. Tenéis aquí el desglose de los distintos materiales, de los espesores y de los dopajes. Veis que es una estructura muy complicada y que entonces, a la hora de fabricar, lo racional es utilizar un modelado lo más correcto posible de la célula solar, de tal manera que sea el modelado el que pueda guiar todas las posibles ventajas. Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de células hace unos 6 o 7 años,
nos encontramos con que curiosamente la gente no lo hacía y que hacía directamente la fabricación y la tecnología de las células y que prácticamente no se hacía un modelado bueno y adecuado de la célula y que ha sido dentro de un proyecto europeo que ha terminado hace un año prácticamente, donde nosotros junto con el Instituto Fraunhofer de Alemania hemos desarrollado unos modelos que ahora mismo pues, son de los más notorios en el mundo a la hora de poder modelar y optimizar una célula solar. Nosotros utilizamos un tipo de un simulador comercial que es el Atlas de la marca Silvaco y que aquí veis una toma de pantalla de ordenador donde se van viendo las distintas líneas de corriente, tensión, etc. Es decir, se utilizan programas de CAD con la misma precisión o más que las que se utilizan en diseños de otro tipo de ingeniería, de aviones, de barcos, de piezas, etc. Bueno, y lo que sí que es importante es hacer un modelado también tridimensional de la célula solar, porque resulta que cuando nosotros iluminamos con el sol un concentrador, el concentrador no es ideal y lejos de producir una concentración luminosa homogénea por toda la célula, produce como una especie de pico. Entonces lo que hicimos fue poner aquí un espejo y una cámara de tal manera que podíamos ver lo que pasaba dentro de la célula y esto es lo que veíamos en la cámara. Esto era una célula solar de 1 mm² que tenía que estar trabajando bajo una concentración luminosa, es lo que está ahí en rojo, de 1000 soles y nos encontrábamos con que de 1000 soles, 1000 soles era el promedio, pero realmente en el centro había un pico de iluminación de unos 15 o 20 mil soles. Luego, dentro de la célula solar, la iluminación no es uniforme. Y eso hace que haya que hacer análisis tridimensionales de lo que pasa en la célula solar como consecuencia de una iluminación homogénea. Y, por ejemplo, pues eso nos permite el hacer diseños frontales de la célula. Aquí veis lo que se obtiene con ordenador de las caídas de tensión, de las caídas de potencial en una célula solar de 1 mm² en función de las distintas concentraciones luminosas que se le estén aplicando y cómo mediante una malla de metalización, mediante una rejilla frontal, que son estas cosas que están en azul, se puede obtener juntándola más o juntándola menos mayor o menor caída de tensión y por lo tanto mayor o menor eficiencia. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que el modelado de este tipo de dispositivos tan complicados es fundamental a la hora de tener una eficiencia, unas células fabricadas buenas. Bueno, y vamos ya con la fabricación de las células solares. Bueno, la manera de fabricar estas estructuras tan complicadas, que tienen 20 capas o más, es mediante una tecnología que se llama MVP, cuyas siglas en inglés son Metal Organic Vapor Phase Epitaxy, es decir, epitaxia en fase vapor a partir de metal orgánicos. Esta tecnología utiliza moléculas complejas del tipo de los, bueno, son básicamente como el propio nombre indica, metal orgánicos, y son metales, galio, indio, aluminio, que forman parte de una molécula que es orgánica. Aquí veis, por ejemplo, cómo es el diseño de una molécula de trimetilgalio, en donde estos son los 3 metilos y en donde está el galio enganchado con el resto de los metilos. Bien, el crecimiento de las distintas capas depende de un sistema que ahora mostraré, en donde se produce una reacción química, básicamente una pirólisis, que lo que hace es que rompe estos enlaces, se segrega la molécula y se desprende el galio, que es de lo que se trata, o el aluminio o el indio. Pero eso requiere un equipo de seguridad muy complejo porque además se utilizan gases tóxicos. El sistema de manera esquemática es este, donde hay una cámara de reacción donde está el sustrato donde se va a crecer la célula solar. Hay una serie de burbujeadores que tienen los metal orgánicos, trimetilgalio, trimetilindio, etc. Y hay otros elementos, como por ejemplo el arsénico, que no se saca de un metal orgánico y que proviene de un gas muy venenoso, que es la arsina, otros el fósforo, que hay que sacarlo de un gas también muy venenoso, que es la fosfina. Y entonces lo que ocurre es que mediante electroválvulas se va dando salida a la línea principal de estas moléculas en las proporciones que sean necesarias. Esto está caliente y se rompen esas moléculas y se va depositando el galio, el arsénico, lo que sea, para formar, por ejemplo, arseno de galio. Solo se necesita tener el trimetilgalio abierto y la línea de la arsina abierta para coger el arsénico, el galio, etc. De tal manera que los gases que no se utilizan pasan a través de una línea de descarga con un neutralizador o un limpiador que lo que hace es todos esos gases tan venenosos neutralizarlos, de
tal manera que lo que se expulsa a la atmósfera no es nada más que aire y un poquito de hidrógeno en unas proporciones muy pequeñas, pero donde ya va todo filtrado. Por ejemplo, toda esta zona que veis ahí, que veis aquí, estas son las distintas líneas que conducen el gas con las distintas electroválvulas. Esta sería la cámara de reacción en donde le llegan las distintas tuberías con las canalizaciones. Y este, por ejemplo, es el limpiador, el scrubber, donde por aquí entran los gases contaminados, se produce una reacción química y se quedan allí ya neutralizados en esas cubetas. Bueno, por ello nosotros, porque esta es la tecnología más importante y casi la única para poder hacer este tipo de crecimientos, adquirimos en el año 2001-2002 un reactor de MVP de la marca Alstron. Este es el aspecto que tiene. Está considerada por su tamaño y por su precio uno de los grandes equipamientos de la Universidad Politécnica. Y por ejemplo, esta es la fachada del Instituto de Energía Solar en su parte trasera y con todos los tubos que tuvimos que colocar de extracción para, obviamente, que el reactor funcionara correctamente. Bueno, si ya tenemos una tecnología de fabricación de crecimiento de las capas semiconductoras para hacerlo, después hay que ver cómo se hacen las células, los tamaños, cómo se hacen los contactos, etc. Bueno, pues nosotros en el año 2000 propusimos una aproximación, una estrategia, que es lo que llamamos el LED-like approach, que es decir, es hacer las células solares de manera muy parecida a los LEDs, es decir, hacer las células solares de manera muy parecida a los diodos emisores de luz. Eso lo propusimos en el año 2000, lo patentamos y, bueno, es un tipo de aproximación que ya ha sido reconocida como una de las que puede ser considerada como más sólidas a la hora de poder reducir esos costes. Y desde luego ya hay varios laboratorios y líneas de producción que han seguido esa aproximación. Y el concepto de diseñar y fabricar las células como los LED, el LED approach, está basado en lo siguiente. Digamos que todo esto recoge un poco lo que os acabo de contar hasta ahora. Hemos dicho que se necesitan células eficientes, que son las células solares semiconductores 3.5. Bueno, eso produce una eficiencia elevada, lo cual es bueno y va a dar lugar a un coste competitivo, pero tienen un coste elevado. Entonces, el coste elevado, que es malo, se neutraliza a base de utilizar luz concentrada mediante sistemas ópticos, pero si utilizamos luz concentrada, se va a producir mucha más corriente y va a aumentar la resistencia a ser el dispositivo, y además, si le echamos mucha más luz, la célula solar se va a sobrecalentar, está trabajando a 1000 veces la luz del sol, por ejemplo. Eso se puede solventar si utilizamos células solares de un tamaño muy reducido, del orden de 1 mm². Si utilizamos células solares de un tamaño de 1 mm², las pérdidas por resistencia serie se reducen enormemente y la evacuación del calor es muy fácil, no tiene ningún problema de evacuación térmica. Pero se añade un nuevo problema, que es que si queremos montar un panel solar a base de muchas células pequeñitas, hay que hacer muchas operaciones de ensamblaje, de tal manera que se eleva el coste por el aumento del número de procesos. Bueno, pues eso acaba neutralizándose si se utilizan tecnologías optoelectrónicas como las que se utilizan en el desarrollo de LEDs, en el desarrollo de láseres, etc. De tal manera que se logra un coste reducido y un aumento adicional de la eficiencia, es decir, todo acaba redundando en un coste competitivo de la electricidad fotovoltaica. Y entonces por eso decidimos montar una línea piloto de fabricación basada en el reactor de metal orgánicos que tuviera una capacidad de producción anual en torno a esto de 100 a 400 kilovatios pico al año, con la idea de dar servicio al entonces incipiente sector fotovoltaico de concentración. Bueno, aquí lo que está recogido en verde es lo que ya tenemos comprado, pero aún nos queda una serie de equipos por comprar. No porque no queramos, sino porque necesitamos la subvención para poder conseguirla. Y en el momento en que tuviéramos estos equipos, ya tendríamos, digamos, como una mini cadena de producción para poder generar estas células, que tienen un aspecto como el que veis aquí. Esta es una oblea de 2 pulgadas, es decir, de unos 5 centímetros de diámetro, en el que se han definido aproximadamente 1000 células de 1 mm². Entonces, todo el proceso de fabricación, como os he dicho, es muy similar al de los diodos emisores de luz. Y por lo tanto, el coste de una célula solar de 1 mm² es muy similar al de un LED, que aproximadamente está en los 10 céntimos de euro. Pero además, no solo en términos de coste, sino que es también muy importante en términos de capacidad de producción.
Nosotros el reactor que tenemos es un reactor, digamos, de investigación y desarrollo, donde caben tres obleas como estas, tres obleas de 2 pulgadas, pero en las fábricas hay reactores iguales que el nuestro, pero en donde en la zona de fabricar obleas tiene una capacidad mucho mayor, como veis aquí, este es el dibujo, donde se pueden meter hasta 60 obleas de 2 pulgadas. ¿De acuerdo? Es decir, si aquí estamos fabricando 1.000 células, ahí de una tacada se fabricarían 60.000 células de 1 mm². Entonces, si hacemos un número rápido, en lugar de utilizar obleas de 2 pulgadas, por ejemplo, decimos obleas de 4 pulgadas, donde en un reactor caben, en lugar de 60, como son más grandes, caben 15, pues caben 15 obleas de 4 pulgadas. En una oblea de 4 pulgadas no caben 1.000 células, caben mucho más, del orden de unas 4.700. Suponemos que la eficiencia de las células, que ahora os contaré que ya se ha logrado casi de manera experimental, pero es relativamente próximo que se pueda conseguir comercialmente células con una eficiencia del 40%, y para montar un módulo que hay pérdidas de óptica, etcétera, etcétera, la eficiencia baja hasta el 30%, significaría que con una de esas obleas de 4 pulgadas trabajando a 1.000 soles, una oblea, que ya os digo que sería más o menos como de 4 pulgadas, como de este tamaño, esa oblea daría células para producir 1,4 kilovatios, ¿de acuerdo? Por el hecho de trabajar a 1.000 soles. Y por lo tanto un reactor de metal orgánicos podría producir del orden de 21 megavatios año. Eso, que a lo mejor no suena raro, es importantísimo, porque cuando las empresas fotovoltaicas han ido creciendo siempre por detrás de la demanda, se encontraban con una empresa que a lo mejor fabricaba 50 megavatios año, digamos que el área que necesitaba era de miles y miles de metros cuadrados, porque utilizaba células grandes. Con lo cual, si quería aumentar su capacidad de producción, tenía que duplicar, o sea, si quería duplicar su capacidad de producción, tenía que duplicar el área de la fábrica, y así año tras año, con lo cual era prácticamente insostenible. Bueno, pues un reactor produce del orden de unos 21 megavatios año. Y para que os hagáis una idea, pues en esta sala podrían caber perfectamente unos 8 reactores de estos. Es decir, en una sala tan relativamente pequeña como esto, que para una industria no es nada, fabricaría del orden de 160 megavatios año, es decir, se convertiría probablemente en una de las mayores productoras de células solares del mundo, con tan poca área de fábrica. Bien, ¿y cómo están los resultados de las células de multiunión? Bueno, pues las células de multiunión más desarrolladas son células de 3 uniones, que tienen 3 semiconductores, que son una célula de germanio, una célula intermedia de xenio de galio y una célula superior de fosfuro de galio indio. Y las 3 células están conectadas una con otra a través de lo que se llama uniones túnel. Entonces, si este es el espectro solar, resulta que las 3 uniones lo que hacen es que el germanio es capaz de cazar esta parte del espectro, el arsenio de galio esta y el GaN-P esta. De tal manera que ahora mismo el récord del mundo absoluto de eficiencia lo ha logrado hace escasos meses, en 2009, una compañía norteamericana que es Spectrolab, que es una subsidiaria de Boeing y que ya ha demostrado más del 41%. El número este de concentración no estoy seguro, pero es un número entre 200 y 400 soles. Es decir, que ha conseguido una muy buena eficiencia a una concentración, digamos, que media. Es decir, este número conseguido a 1.000 soles, por lo que os he dicho antes, sería un resultado en términos de reducción de coste. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos nosotros aquí en la universidad, en el Instituto de Energía Solar? Bueno, pues con el reactor que os he enseñado antes. Estas células multiunión se empezaron a desarrollar en Estados Unidos a principios de los 80. Nosotros empezamos a hacerlas hace 7 años. Y entonces en lugar hicimos una célula de una sola unión, después hicimos una célula de doble unión y ahora estamos haciendo las células de triple unión. Bueno, pues las células de doble unión tienen una estructura que es como esta, que es complicada, no tanto como la de triple unión, pero ya lo es. Utiliza una célula de xenio de galio y encima la célula de GaN-P. La medida experimental que se realizó en el laboratorio de calibración del Fraunhofer en Friburgo, en Alemania, daba que la célula era capaz de dar un 32,6% a concentración, en rango de concentraciones de que iban casi desde los 500 a por encima de los 1.000 soles, es decir, era muy plana. Y también un número destacable es que a concentraciones de casi 3.000 soles la eficiencia era del superior al 31%. Este número, el del 32,6, ya el año pasado y sigue siéndolo todavía, es la eficiencia más elevada del mundo
para una célula solar de doble unión, y lo que estamos haciendo ahora es desarrollar células de triple unión para conseguir a 1000 soles eficiencias del 40%, ¿no? Y eso es una gráfica que recoge las mejores células de concentración de todo el mundo. Hace ya en el año 99-2000 conseguimos hacer la mejor célula solar de una sola unión, que daba el 26% a 1000 soles. La mejor célula solar de doble unión la tenía hasta el momento el Fraunhofer, que tenía escasa, bueno, el 30% a 1000 soles, y este es el resultado que os acabo de mostrar, con el 32% a 1000 soles. Y las células mejores de triple unión, pues están todas con récords que casi dependen de quién lo mide o del sistema de calibración, son muy próximas, pero que están en torno del 41%, y que son la compañía Spectrolab, el Fraunhofer y un laboratorio estadounidense que es el ENRED. Desde luego, lo que sí que se ve es que en todos los casos de la triple unión, las eficiencias altas las consiguen en el torno de 300-400 soles, cuando a nosotros lo que nos gusta, por lo que os acabo de comentar, es el poder trabajar en la zona de 1000 soles o superiores. Y como veis, un poco el tipo de células que hacemos siempre consiguen la máxima eficiencia en el entorno de los 1000 soles, pero después tiene una caída muy suave. Mientras que en el caso de los récords de triple unión consiguen eficiencias mayores, evidentemente, pero luego tiene una caída muy abrupta. De tal manera que incluso alguna de las células récord de triple unión por encima de los 1000 soles dan peor eficiencia que la célula de doble unión. Bueno, ¿y cuál es el futuro? ¿Por dónde van a ir las cosas? Pues desde luego, con triple unión subir de 41, 42 ya va a ser casi un goteo, 41,8, 42, cosas así. La otra batalla es en la que estamos, de coger, alcanzar esa eficiencia, pero con un nivel de concentración muchísimo mayor. Y entonces lo que se está intentando es cómo conseguir ya eficiencias mucho mayores, sustancialmente mayores. Y para eso lo que se va es al concepto de multiunión, pero en lugar de utilizar 3 células, utilizar 4 células, 5 células, 6 células, etc. Claro, el tema es que apilar 4, 5, 6 células no es tan simple, porque eso tiene que ver con la tecnología de materiales, en donde los materiales que se colocan uno encima de otro no es como si cogiéramos y los pegáramos, sino que por tema de cristalografía tienen que tener lo que se llama una constante de red muy similar. De tal manera que los materiales que apilemos no solo tienen que tener un gap, una sensibilidad a la luz concreta, sino una separación interatómica específica y la misma a todos, y eso es complicado. De tal manera que, tanto en cuanto se van solucionando problemas tecnológicos, lo que se está proponiendo es poner 6 células solares, pero de esta forma, ¿no? Primero una célula monounión, luego una célula de doble unión, luego una célula de silicio, luego 2 células, o sea, otra célula como de doble unión. En realidad son 4 células, donde 2 de ellas son dobles, ¿no? Bueno, esto permite que se pueda elegir, por ejemplo, se pueden incluir materiales como silicio, etc. Y lo que se ve es que con estos materiales, por ejemplo, el límite termodinámico sería el 64, y que un límite práctico que se piensa que se puede conseguir en los próximos años con este tipo de desarrollo sería en torno al 55%, quizá algo más de eficiencia, trabajando a los 1000 soles. Esta es una línea que se está empezando ya a desarrollar en un poco en Alemania, algo en Japón, y sobre todo mucho en Estados Unidos. Y la otra línea es esta, que es el crecer semiconductores 3.5 sobre silicio. Las células multiunión son caras porque utilizan semiconductores 3.5, pero porque los sustratos son también de semiconductores 3.5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está el silicio, aquí está el germanio, y esto es lo que os hablaba antes de la constante de red, de la distancia interatómica. Entonces, las células de triple unión lo que hacen es que sobre un sustrato de germanio se crece arsenio de galio, y encima del arsenio de galio se crece un ternario que es el GaInP, es decir, se crecen 3 células de 3 materiales que están perfectamente alineadas en red. Y el sacar la cuarta unión es muy complicado. Entonces, una de las cosas por las que se está apostando es decir, bueno, si el silicio es un material muy abundante y es bastante barato, se podrían crecer semiconductores 3.5 sobre silicio. Entonces, esa es una apuesta en la que diciendo, bueno, si tenemos silicio, se podrían crecer semiconductores del tipo del GaP, del fosfuro de aluminio. Aquí están representados nada más materiales binarios, pero hay otros materiales que no están representados aquí. El problema, o sea, eso sería sin duda, a mi modo de ver, casi a medio plazo la mejor alternativa, porque el silicio, insisto, es muy abundante y muy barato,
y sobre ese soporte mecánico se podrían meter las células sustancialmente más eficientes. El problema es que cuando se ve aquí, por ejemplo, en una foto con microscopio electrónico, donde esta es una instancia de una migra, cuando se pretenden crecer estos materiales sobre silicio, pues hay muchos problemas de dislocaciones, de faltas de crecimiento adecuados, etc. Y esto hace que este material no sea adecuado para tener buenas células solares. Pero en este tipo de cosas no hay una limitación inherente, es decir, es un problema pura y llanamente tecnológico. Y por lo tanto parece que es un tema de tiempo el que se pueda solucionar. Bueno, y con las células lo que se hace es montar paneles. Esta, por ejemplo, es una célula de las fabricadas por nosotros de 1 mm². Estas células, por ejemplo, como decía, siguen un proceso típico de optoelectrónica, se les suelta con hilitos, wire bonding, se le pone un secundario, se ponen en distintas plaquitas y después se le pone una óptica primaria por encima hasta formar un módulo fotovoltaico como ese. Esa es la aproximación seguida con una compañía española que se llama Isofotón. Hay otras aproximaciones, la de una compañía alemana se llama Concentric, donde lo que utilizan es, digamos, lados de vidrio, que es una imagen muy espectacular, donde el sol entra y veis cómo se va concentrando, esto está lleno de humo para hacer la foto, pero lo que hace es que se concentra la luz y veis ahí cómo la célula está intensamente iluminada. Otros, como en el caso de Stila en Japón, utilizan algo, a mi modo de ver, mucho menos atractivo, esto que tiene así, esta forma así, pues como de huevera, para concentrar la luz, pero que luego se le va a acumular ahí polvo, suciedad, etc. Y desde luego todo esto que os estoy hablando, habréis podido daros cuenta que estamos hablando de ciencia y tecnología de materiales de primer nivel, pues hace que el caso de la energía solar fotovoltaica de concentración esté siendo desarrollada en países de primera línea tecnológica, y las alianzas y cooperaciones que hay ahora mismo son, pues por ejemplo, en todos estos países las compañías como Solfocus, Boeing o Spectrolab o EMCOR lo que hacen es utilizar a los laboratorios estatales para que les hagan el desarrollo, en este caso el ENRED. Por ejemplo, en el caso de Alemania, Concentris ha desarrollado este prototipo, utiliza células de azur y ambas están soportadas por el Fraunhofer. En el caso de Japón, pues Daido, que utiliza el Toyota Institute. Y en el caso de España hay varias empresas. Esto es en la Moncloa, donde se instaló hace 1 o 2 años uno de estos sistemas de concentración fabricados por Isofotón, y en todos estos casos nosotros estamos dando cobertura científico-tecnológica de distinto calibre a estas compañías. Pero lo que resulta, yo creo, llamativo es que como en una estrategia, en una aproximación de muy alta tecnología, donde están los de siempre, Estados Unidos, Alemania y Japón, afortunadamente España también puede estar. Bueno, y aparte de todo eso, lo que se ha hecho es crear un instituto nuevo, el ISFOC, que se llama, que es el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración en Puerto Llano, en Castilla-La Mancha. Fue asesorado inicialmente por el Instituto de Energía Solar y es un instituto único en el mundo porque todas estas compañías que os he mostrado inicialmente, que estaban empezando a fabricar, tienen tiradas piloto muy pequeñas, de a lo mejor 1 megavatio, 5 megavatios al año. Cada una miente lo que puede a la hora de decir mi sistema da un 30%, da un 29%, nadie puede comprobarlo. Entonces, como que hacía falta un árbitro internacional y objetivo que pudiera dar fe de todo aquello. Entonces se propuso y se creó este instituto que tiene, entre otras cosas, entre otras tareas, la misión de instalar en distintas partes de Castilla-La Mancha 2,7 megavatios de todas las tecnologías existentes que se adjudican por concurso público. Va a crear la normativa de estos sistemas de concentración, el desarrollo de cómo medir los grandes sistemas para que no haya lugar a dudas, investigar la fiabilidad de estos sistemas. A nadie se le escapa que si van a trabajar a 1000 veces la luz del sol va a haber problemas de sobrecalentamiento, evidentemente, o de mal funcionamiento eléctrico, de cómo se mantienen y se reciclan esas plantas, en fin, una serie de cosas. Si tenéis curiosidad podéis ver las características de este instituto, donde además, como es un instituto de reciente creación, necesita gente con preparación de tipo físico, ingeniero, etc. Y por dar otros datos, esto es una foto de hace un año, donde se estaba en Puerto Llano instalando estos sistemas. Actualmente se han hecho ya 2 adjudicaciones, una a Solfocus, que es de Estados Unidos, Concentris, que es alemana, y Isofotón, que es española.
Y en la última adjudicación, la concentración sobre la mancha Encore Arima, que es taiwanesa, y son de las 7 compañías mejores del mundo que han concurrido, 3 son españolas. Luego también eso os da idea de lo que os está hablando. Por lo tanto, podemos concluir que España está en una situación privilegiada en esta tecnología y que además la universidad y los organismos públicos de investigación están colaborando muy activamente. Bueno, pues ya para terminar, el resumen de la charla yo diría que es claramente o fundamentalmente optimista. En España hay una excelente oportunidad para la energía fotovoltaica. Tenemos una materia prima que es el sol y además, por lo que os acabo de comentar en términos de recursos, la fotovoltaica es la energía renovable capaz de satisfacer la demanda eléctrica frente a otras que pueden cooperar pero que por sí solas no pueden. Además existen muy buenos grupos de I+D en España, además muy distribuidos geográficamente. Buen tejido industrial con matices, había un sólido tejido industrial, pero por ejemplo Isofotón, que os acabo de hablar ahora, lleva un año con expediente de regulación de empleo porque se le paró la producción al pararse en el mercado español. Otras compañías como BP desaparecieron, tal cual. Entonces un buen tejido industrial es quizá la parte que debe ir entre comillas, en el sentido que está sufriendo ahora los avatares del Real Decreto de 2008, pero bueno, por lo menos tenemos varias compañías. Y además que debido a la modularidad de la energía solar fotovoltaica también favorece a las pymes, y como sabéis, España, la mayoría de su tejido industrial está fundamentado en pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, cuando ha habido un marco regulador favorable, el mercado español ha respondido maravillosamente y es el de mayor crecimiento del mundo en 2008, donde creció respecto al año anterior un 220%. Es un número escandaloso en cualquier otra tecnología, en cualquier otra fabricación. Eso en general de fotovoltaico. Y si ya nos centramos estrictamente en lo que se trataba la charla, en concentración fotovoltaica con células multiunión de semiconductores 3.5, parece, por lo que os acabo de decir, una estrategia adecuada, muy adecuada para reducir los costes de la electricidad solar, que es cara, hasta niveles de 3 céntimos por kilovatio hora a medio plazo, que es por debajo del promedio de la electricidad que se produce en España ahora mismo por combustibles fósiles. El Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid acabamos de cumplir 30 años y es un centro de referencia internacional que, entre otras cosas, ha logrado el récord del mundo con células solares de 2 uniones, y que España posee una situación privilegiada desde el punto de vista investigador, desde el punto de vista de compañías y de centros de investigación en esta tecnología que es puntera y que utiliza los elementos o las puntas de ciencia, de tecnología, etc. Y ya para concluir, me gustaría agradecer a las fuentes de financiación, tanto gubernamentales como de la Comunidad de Madrid, a través de estos proyectos, y también a los profesores Luque, Gabriel Sala e Ignacio Luque por el suministro de algunos datos muy importantes para esta charla. Y finalmente, y como no, agradecer a todos los miembros de mi grupo de semiconductores 3.5, porque una buena parte de las cosas que os he presentado, Célula Récord, etcétera, es el trabajo de todo un equipo. Y nada más, muchas gracias a todos. Bueno, pues ha sido realmente interesante. Hemos visto cosas técnicas, cosas económicas, hemos visto progresos, récords del mundo. España tiene récord del mundo en varias ocasiones. Y hemos visto además que esta es una universidad que en este tema es de las más avanzadas. Y el Instituto de Energía Solar, pues bueno, está haciendo una labor que estamos viendo que es impresionante. Vamos a ver cuáles son las preguntas que se tienen que hacer en alguno de los aspectos técnico, económico, etcétera, burocrático incluso. ¿Quiénes son los? A ver. Los grados de. Tienen que seguir, o sea, tienen que tener siempre seguimiento, tienen que seguir al sol, tienen que estar en perpendicular, es decir, la superficie plana de los paneles tiene que estar perpendicular al sol con más o menos una tolerancia, y esa tolerancia, depende del sistema, no debe ser mayor de 1 grado.
En estático no vale. Por una sencilla razón. En esos esquemas que os he mostrado de cómo entraba la luz en la óptica y se dirigía hacia la célula, es para entrada perpendicular. Si tenemos otra entrada, el rayo se va a otro sitio. Es decir, la luz se va a otro sitio donde no está la célula. Los módulos fotovoltaicos que incorporan las células, es decir, este es el soporte, esta es la parte trasera, esta es la lente secundaria y en este el cristal va pegado al primario, ¿vale? Eso es fijo y el módulo es un bloque inamovible, se monta en el seguidor y el seguidor es el que va manteniendo siempre la normal al sol. Luego no sirve para sistemas estáticos. Quería preguntar, al principio de la conferencia he dicho que el petróleo a los 40 años está agotado, pero cuando se vuelva escaso, a su vez se volverá caro y no será rentable ya, aunque haya todavía petróleo que consumir, ¿no? Correcto. Hablar de las reservas de petróleo como de cualquier otra cosa siempre es muy complicado, porque claro, depende en primer lugar de lo que consumamos. Eso no sabe nadie a ciencia cierta. En segundo lugar, las reservas de petróleo van a ir el precio del petróleo va a ir encareciéndose no solo por la demanda, que eso al fin y al cabo es un tema de mercado, sino porque el petróleo, que hay quien dice que puede haber para 100 años o más, cada vez va a ser, su extracción cada vez va a ser de una zona más profunda, de arenas bituminosas, etcétera, donde están unas profundidades que la mera extracción va a ser complicadísima, con mucho riesgo y por lo tanto un precio muy elevado. Cuando hablaba de esos 40 años, hablo de 40 años a un precio razonable. ¿Cuánto es un precio razonable? Pues hombre, ¿quién iba a decir hace 3 años que de $30 el barril iba a subir a 100? Y tampoco la economía mundial se iba a resentir mucho, ¿no? Entonces, bueno, algunas decenas más, algún ciento de dólar más podría subir, pero 40 años. Ahora, la pregunta es, ¿se puede encontrar petróleo dentro de 100 años? Probablemente sí, pero a una cantidad de kilómetros de profundidad que su extracción no tendría mucho sentido. Es que como ahora parece que el tercer mundo se incorpora a consumir, como era India y Brasil, China, pues crece la demanda, cada vez escasea más, con lo cual se volvería caro el petróleo dentro de unos pocos años. Claro. Gran parte de la subida siempre tiene que ver pues por cuándo son los inviernos en estos países del tercer mundo, que ya empiezan a calentarse también, afortunadamente para ellos, digamos, que consumir lo que tienen. Lo que pasa es que en todos ellos, la mayoría, para ellos también el petróleo es muy caro, evidentemente, y de lo que suelen tirar más es de carbono, fundamentalmente China. China tiene una reserva de carbono ingente, pero claro, eso produce una cantidad de CO2 y de restos tremendos, ¿no? Con lo cual hay una presión internacional grande para que no tire tanto de carbón, y también internamente, cuando las olimpiadas veríais que bueno, había una polución en las ciudades que no se podía ni ver, básicamente aparte por transporte, por el tema del carbón, ¿no? Entonces, bueno, la opción es que digan así, pues nuclear, y no se sabe qué es peor, ¿no? Entonces, sí, el panorama es complicado. ¿Algunas preguntas por aquí, por este lado? Aquí hay. Creo haber tenido entendido que si se producía un exceso de número de soles, la eficiencia bajaba. Algo así. ¿Qué medidas correctoras tienen los paneles solares para evitar que por el elevado sol? Vale, creo entenderte. No es exactamente así. El asunto es que las células solares las células solares tienen una eficiencia que crece con la concentración, por motivos básicos del funcionamiento de la célula que no voy a entrar ahora. El asunto es que según va aumentando la concentración y la eficiencia va aumentando, la célula produce mucha más corriente. Por ejemplo, una célula solar
a un sol que produzca, que es típico, 30 miliamperios por centímetro cuadrado, a 1000 soles dará 30 amperios por centímetro cuadrado. O sea, el mismo centímetro cuadrado que antes daba 30 miliamperios, ahora produce 30 amperios. O sea, un nivel de corriente alto. Entonces, al producir 30 amperios, esos 30 amperios al atravesar la célula solar, pues cualquier resistencia, la del propio semiconductor, va a generar pérdidas ohmicas, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo esté diseñada y construida esa célula, su resistencia interna será mayor o menor y por lo tanto será más sensible a la corriente, a las pérdidas por corriente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, imagínate que esta es una célula que sea, esta célula es peor, la célula morada es peor que la marrón, porque tiene una caída antes que esta por resistencia serie. Es decir, esta tiene una resistencia serie mayor que esta otra célula y, por lo tanto, esta célula puede funcionar en su punto mejor a 30 soles, mientras que esta puede funcionar en su punto mejor a 100 soles. Pero ese es el diseño de la célula. Una vez que está hecho el diseño de la célula y se sabe cómo es, lo que se pone, o sea, lo que uno tiene que hacer es ponerle a esta célula una óptica de 100 soles. Porque si le pone una óptica de 1000 soles, bueno, de 1000 soles todavía sería relativamente plano, pero si le pusiera una óptica de, por ejemplo, 10.000 soles, trabajaría aquí. Entonces la célula iba a funcionar con 1000 o con 10.000 soles a lo que dice esta curva. Pero una vez que está montado en el panel no tiene posibilidad de hacer ninguna, de establecer ninguna medida correctora, va a trabajar ahí. Entonces uno tiene que conocer muy bien el funcionamiento de su célula para acoplarlo a su óptica, o al revés, ¿no? Es decir, yo quiero trabajar con una óptica de 1000 soles, que es lo que hacemos nosotros, y hacemos al revés. Vamos a hacer la célula lo más eficiente posible a 1000 soles, para que su punto de máxima eficiencia caiga a los 1000 soles. Una pregunta también. Cuando se habla de 1000 soles, se entiende con cielo absolutamente despejado, por ejemplo, ¿no? Si hay un poco de niebla o, bueno, o nubes ya, entonces, ¿qué es lo que pasaría? A ver, lo de los soles es lo que os he comentado, que es un cociente del área de la óptica respecto al área celular solar. Ese es un número que se llama número de veces que va a concentrar la luz y eso se llama sol, ¿vale? Bien, entonces, uno puede concentrar la radiación de Madrid el 21 de julio, ¿de acuerdo? O puede concentrar la luz que haya en Alemania en un día despejado también, el 2 de enero. Entonces, la entrada de la luz al mismo sistema es muy distinta en el caso de Madrid que en el caso de Berlín, pero esa óptica va a concentrar 1000 veces. Va a amplificar 1000 veces, dependiendo de lo que tenga, ¿no? Entonces, se suele llamar habitualmente un sol a una medida, a un número, a un estándar que es 1 kilovatio por metro cuadrado. Eso es lo que se llama un sol. Pero yo lo que os hablaba de 1000 soles es concentrar en 1000 veces la luz que haya en ese momento. ¿Con lentes convergentes? ¿El qué, perdón? Con lentes convergentes, la concentración. Idealmente sí, pero luego los diseños reales acaban siendo muchísimo más complicados que siempre lentes convergentes. Y lo que hablaba de nube y tal, pues desde luego si hay el seguidor está siguiendo al sol y se le pone una nube, pues entonces ya está recibiendo luz difusa y entonces el seguidor dice que no, que aquello que no lo sigue. Entonces, cuando dice que no lo sigue, lo que hace es que tiene metidas dentro, en su ordenador, las coordenadas astrofísicas, astronómicas, de dónde va a seguir situado el sol dentro de una hora. Entonces, aunque esté nublado, el seguidor sigue siguiendo al sol a pesar de que no le vea, porque sabe dónde va a estar. Para precisamente en el momento en que se vaya la nube, está justo enfrentado a él. Si la nube sigue todo el día, pues entonces ya se ha puesto el sol, se pone en horizontal y espera otro día. Claro, eso es una de las ventajas de España con respecto a Alemania, por ejemplo, claro. Siguiente pregunta. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una información francamente interesante. Además hemos visto que en esta universidad precisamente se hacen cosas de muchísimo nivel. Sí. Muy bien, pues muchas gracias.